Cierra los ojos. Imagina que pudieras volar. Controlar los elementos. Viajar sin moverte del sitio. Volverte invisible. Llegan a Valladolid los magos más premiados del mundo en una cita histórica. Oráculo de oro, premios mundiales de la magia. Gran gala Oráculo de Oro, segunda edición, en el Teatro Calderón de Valladolid, los días 24 y 25 de septiembre. Compra ya tu entrada desde 10 euros en tcalderón.com. Valladolid será el epicentro de la magia este fin de semana. Tenemos de nuevo los premios mundiales oráculo de oro. Estoy con Ángel Vicente, él es el presidente de la Asociación de Magos Internacionales. Ángel, el año pasado se ve que fue un éxito. ¿Qué nos va a traer como novedad esta edición? Bueno, en todas las ediciones sabéis que los ricos que pueden participar son... Gente que tenga premios mundiales de magia. Entonces, nosotros procuramos traer gente de todas las especialidades de la magia. Este año vienen de Rusia Iván Echeporenko, que es un hombre que ganó el Gran Prix en el año 97 y hace un número de magia clásica precioso. De Corea viene Hyun-kim, que ha ganado el, el Gran Premio en América, en Europa y en Asia. Es el único mago que lo tiene ganado en, en los tres sitios, además de luego el premio mundial en el Campeonato del Mundo. También nos viene Jerón Murat desde Francia, que es uno de los mejores mimos que ha habido en la historia de la escuela de Marcel Marceau. Y luego eh, nos van a sorprender desde España Junque, que todos le conocéis y es espectacular. Y también viene Miguel Gavilán, que fue el ganador del premio Almena. Entonces, el premio Almena es para la gente que no tiene el premio mundial pero que se gana el derecho a participar en la competición anterior. Y esos son los cinco que nos van a sorprender este año con cinco clases de magia diferente. Vamos a tener magia general, vamos a tener mimo, vamos a tener manipulación y vamos a tener grandes ilusiones. Vaya elenco que hemos traído aquí a Valladolid para disputar estos premios mundiales. ¿Qué se va a poder ver? ¿Cómo se va a dividir este concurso? Bueno, eh, realmente hay cinco galas, aunque las cinco son iguales. El público vota en las cinco, que es lo que diferencia a Valladolid de cualquier otra, otro campeonato del mundo o campeonato que, que se celebra. Y es que el público elige quién, quién va a ganar. ¿Cómo se lleva a cabo esa votación? ¿Cómo vais a recopilar todos los votos? Claro, esa votación eh, no puede votar todo el mundo porque sería una locura coger 900 votos pero se sacan seis balones inflables, seis globos, que se van tirando por el escenario con una música y en el momento que acabe la música o se caiga el mago, como este de aquí atrás, eh, pues el que tenga el balón, ese va a ser el representante del público y esas seis personas son las que en cada función votarán a cuál les parece mejor. Seguramente, ahora mucha gente que nos está viendo dice: Yo quiero participar en esa votación, quiero decidir quién va a ser el próximo premio mundial aquí en Valladolid. ¿Dónde pueden encontrar esas entradas? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Cuánto cuestan? Pues ahora mismo, la única forma de conseguir entradas es en el Teatro Calderón o en la web del Teatro Calderón. La entrada más cara en Platea cuesta 20 euros y la entrada más barata creo que vale 5. O sea que es fácil eh, encontrar entradas. No quedan muchas, pero todavía se puede aprovechar y venir o acercarse en alguna de las cinco funciones al, al Teatro Calderón. Os animamos a que consigáis una de esas últimas entradas, a precios muy asequibles además. Sí. Y Ángel, estando con el presidente de la Asociación de Magos, yo quiero que me hagas un truco. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Sí. Eh, Sálvame, ¿puedes dejar una carta? Hombre, Ángel, ¿cómo no? Ah, llega Junque pues con todo, la baraja. Además, una carta preciosa, el tres de Corazones. ¿Quieres sujetarla? ...la sujeta, la si enseño... No, por la, por la en horizontal... ...porque la vamos a firmar... ...con ketchup, ...que es una forma indeleble de firmar... no <laughs> mata. A ver no matado... Ver ...nos mata. acabas de demostrar... ...que no solo vamos a tener magia... ...vamos a tener show... ...este fin <laughs> este de semana... ...y un humor mar, <laughs> que es lo principal... Okay. Y, a, ...y aquí tenemos un maestro del humor... <ríe> Julian, <ríe> ...y de la magia. no te vayas muy lejos... Tú eres el representante español, tienes que dejar el pabellón bien alto. Oye, eso espero. Mi intención es que la gente disfrute mucho con la magia, que se ilusione, que lo pase bien, que goce y, bueno, en fin, que, que lo pasen bien, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿Podemos entrever un poco qué has preparado tú para sorprender aquí al público algo nuevo, algo que vengas haciendo y tenga éxito? Bueno, los efectos que hemos preparado para hoy son números de impacto. También quiero que el público participe en el show. Quiero que sea distinto al resto de compañeros. Hay un gran nivel encima del escenario. Son compañeros que he trabajado por todo el mundo con ellos, desde Venezuela, en China, en Corea, en Japón. He coincidido con ellos y la verdad es que es un gustazo, ¿no? porque son grandes profesionales, todos son muy buenos y cualquiera de ellos podría ganar el gran premio, pero con mucha facilidad. Mojate Junke, ¿quién te da más miedo? Bueno, pues te diré yo que es que son todos muy buenos, ¿eh? pero tal vez a lo mejor la manipulación del mago coreano podría ser que, que me gustara más. También, eh, no sé, eh, Jerome Murat, el número de Mimo, es que son números todos muy buenos. No, no sabría decir por un número, ¿no? si fuera jurado lo tendría muy complicado. Para eso está el público, para votar este fin de semana. Ángela, de de un momento quiero que me digas qué se están jugando estos modos que van a participar en los premios mundiales de Valladolid. Bueno, principalmente se juega en el prestigio, porque el, el ser campeón de una serie de campeones, eso siempre es prestigio. Pero además hay un premio de 3.000 euros para el ganador. O sea que, además del caché que cobran, tienen un premio especial de 3.000 euros. Y un contrato publicitario con la ciudad de Valladolid. Sí, ese, eh, ese premio de 3.000 euros les exige que durante un año en su página web tengan un, el logo de la ciudad de Valladolid y haya un enlace para, pinchando allí, que se vea logo, eh, toda la publicidad que quiere hacer Valladolid. Cierra los ojos. Imagina que pudieras volar. Controlar los elementos. Viajar sin moverte del sitio. Volverte. Llegan a Valladolid los magos más premiados del mundo en una cita histórica. Oráculo de Oro, premios mundiales de la magia. Gran gala Oráculo de Oro, segunda edición, en el Teatro Calderón de Valladolid, los días 24 y 25 de septiembre. Compra ya tu entrada desde 10 euros en tcalderón.com. Junge, nos contaba Ángel que en este campeonato, ¿quién votas el público? ¿Te da miedo el público veisoletano? Bueno, me, me impone, pero también me fascina, ¿no? Yo me dedico a trabajar a diario y el público siempre es una cosa que es agradable para mí. Entonces no, no me asusta, al contrario, yo creo que voy a disfrutar del público. ¿Qué te parece este nuevo método de que no sean profesionales quienes os juzguen? Pues yo creo que está bien, porque realmente el, el mago cuando está en su taller o en su casa o pensando en la magia está pensando para el público. Entonces muy buena idea que el público sea el que decida cuál es el mejor que ma el mago que más le gusta, ¿no? ¿Cuál va a ser tu punto fuerte, tu baza para sorprender a ese público del que hablamos? Mi baza siempre está en, el, en la energía. Yo cuando salgo al escenario soy un chico que lanza mucha energía, mucha fuerza, las cosas que suceden son muy, muy rápidas y después también quiero interactuar con el público, quiero llegarles al corazón, quiero que el público participe en el show, que suba al escenario y que compruebe y que vea que es imposible, que lo que se va a hacer es, es realmente mágico. ¿Tienes nuevos proyectos ahora en mente para seguir sorprendiéndonos con tu magia? Bueno, claro, yo continúo, tengo un taller propio que está en la provincia de Castellón. En mi taller propio lo que hacemos es eh, diseñar, pensar efectos de magia, está la parte creativa y, y eso es una cosa que me apasiona. Pensamos juegos tanto para mí, para mi show o para otros magos que, que me piden muchas veces ayuda. Entonces creamos efectos de magia, una vez montamos la gira ya la sacamos o bien a televisión o bien a, fuera a otros países. Seguramente muchos de nuestros espectadores te reconozcan por El Hormiguero. En ese programa piensas continuar demostrándonos lo más mágico de la televisión. Sí, claro, El Hormiguero es un programa que funciona muy bien. Es eh, siempre tiene máxima audiencia, tiene muchísimo ritmo, es un programa que yo me siento muy a gusto con Pablo, con las hormigas, con Jandro, que trabajamos conjuntamente. Es un programa que, que bueno, está lleno de profesionales, lleva 11 años ya en emisión y eso demuestra que es un gran programa, con un gran equipo profesional y al frente Pablo Motos, que es el que, que hace que todo eso ensamble bien y que funcione. Y ya pensando en el futuro, ...este fin de semana tienes aquí este premio mundial. ¿Cuáles son tus próximos campeonatos donde tienes que demostrar lo buen mago que eres? Bueno, ahora tengo galas internacionales, tengo trabajo fuera de España, tengo programas de televisión en Francia, tengo una gira de tres meses en China. Pero lo que es de torneos de campeonatos, no acostumbro ya competir. Ya competí hace unos años, ganamos ya premios. Esto ha sido una propuesta muy interesante. Todos los que están encima del escenario son dignos de ganar un premio y que te honra poder compartir el escenario con estos magos. O sea que creo que es una oportunidad única que quiero aprovechar, que quiero vivirla. Pero en mente no tengo volver a participar en, en, en otros torneos, pero, pero nunca se sabe, ¿no? Es una cosa que dejo abierta ahí y que, que bueno, que, que si sale alguna propuesta igual la hago. que es uno de nuestros magos más reconocidos españoles por todo el mundo. Te vas a quedar conmigo, luego quiero que me hagas unos trucos que nos vean los espectadores, que les pique el gusanillo para venir este fin de semana al Teatro Calderón. Y por el momento os vamos a dejar con Virginia, que se encuentra con el alcalde de Mayorga, porque estos días van a ser las fiestas de la localidad y tienen muchas actividades para contarnos. Comienzan las fiestas de Mayorga del 23 al 30 de septiembre, fiestas en honor al santo Toribio, como estamos viendo, y estamos aquí con su alcalde, Alberto Magdaleno. Hola, Alberto. Hola. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder ver en estas fiestas? Bueno, pues las fiestas de Mayorga fundamentalmente se asientan en dos pilares. Uno de ellos es el Vítor, que es una fiesta que tenemos declarada interés turístico nacional. Y otro de los pilares pues son los festejos taurinos, dado que somos un pueblo con una gran tradición taurina. ¿Qué ha supuesto que sea de interés turístico nacional? Hombre, el Vítor para todos los mayorganos es la noche más mágica del año. Es una noche que todos estamos esperando que llegue y el hecho de que se haya sido declarada de interés turístico nacional pues hace que muchas personas en esa noche nos visiten y nos haga que sea pues, motivo de satisfacción para todos los mayorganos Habrá gente que no sabrá qué es el Vítor. ¿Qué es? El Vítor es eh, la conmemoración de las llegadas de las reliquias de Santo Toribio, que es el hijo más ilustre de Mallorca. A su pueblo natal en el año 1752. La comitiva, cuando llegaban al pueblo, eh, cayó la noche y los mayorganos tuvieron que salir a recibirla con antorchas y teas encendidas, y eso es un poco lo que conmemoramos todos los años en esa noche. Comienza el día 23 con el pregón. ¿Qué más vamos a ver? Como bien dices, empezamos el día 23 con el pregón. El día 24 tenemos juegos infantiles y el encierro por el campo, seguido bueno, de un encierro después urbano. Todos los días después de todos los festejos taurinos que tenemos siempre tenemos eh, una charanga y una verbena popular amenizada por una orquesta o por un grupo musical. Hay muchos encierros, porque también hay encierros infantiles. Sí. Los encierros infantiles son estos que se llaman ecológicos, que son con, con carretones, eso tenemos el día 29 y el día 30, pues para que los niños también, dado que es un pueblo taurino, pues vayan cogiendo un poco de, de afición a los toros. Y... Encierros tenemos todas las mañanas, tenemos traslados desde los corrales hasta la plaza por las mañanas y por las tardes y tenemos sueltas de vaquillas por las mañanas y por las tardes. Y el día 28 y el día 29 tenemos los dos festejos serios, una, un festival sin picadores y una novia de rejones. ¿Qué espera ahí para esos festejos? ¿Que acoda mucha gente? Sí, son dos festejos a los que asiste bastante gente. Este año... Eh, las fiestas caen en tres semanas y a lo mejor es un poco más difícil que, que nos venga a visitar gente de fuera, pero animamos a todo aquel que no tenga planes y que tenga disponibilidad para que pueda acercarse a Mallorca y pueda disfrutar junto con nosotros de estas fiestas, que yo creo que son una referencia en el norte de la provincia. Hay actividades para adultos y para niños. Sí, las fiestas eh, tienen un programa muy completo y con actividades para todas las edades en las que pueden participar, desde niños hasta las personas mayores. Tenemos un baile bermú, por ejemplo, el día 30, que les gusta muchísimo a los mayores, pues eh, en la forma en la que se hacían en, en los años 70. Tenemos eh, actividades infantiles para los niños. Como digo, el mismo sábado, el día 24, por la mañana. Eh, la agrupación de Peñas a las que. a la que le agradezco la colaboración con el Ayuntamiento para organizar distintas actividades durante las fiestas. Pues organizan eh, juegos infantiles eh, para los niños. Están los encierros infantiles que son para los niños. y las orquestas pues que son para todas las edades. en las que disfruta el público porque tienen dos pases. Uno un poco más de baile y de música española y tradicional, y otro más eh, movido y más cañero. Para... Más moderno. Eso es. ¿También tenéis una paellada? Sí. El día 30 lo llamamos el Día de las Peñas, y es un día pues, de convivencia y de hermanamiento de todas las peñas que hay en Mallorca. Hay más de 40 peñas. Entonces, ese día la, la Comisión de Peñas se encarga de organizar una, una paella. Y por la tarde organiza pues lo que allí llamamos el Día de las Peñas, que son eh, juegos y actividades de convivencia, eh, con alguna vaquilla también, eh, para que pues, todas las peñas puedan hermanarse y pasar un día de, de convivencia todas juntas. Tenéis una fiesta muy particular que data de 1503. Sí. Uno de nuestros encierros, que está datado en el ayuntamiento pues, con un papel y una nota que dice que pues en el año 1503 ya se pagaron siete ducados por la adquisición de un toro para conmemorar las fiestas de Santo Toribio. Entonces, en concreto, el encierro del día 26 por la tarde, que tiene lugar después del chupinazo y del desfile de Peñas, es un encierro al estilo tradicional, eh, pues, tal y como se hacía en, en 1503. ¿Qué diferencia hay entre ese encierro y los demás? Este encierro es un encierro que dura dos horas, donde los astados suben y bajan eh, por la calle derecha y los otros simplemente son traslados son traslados desde los corrales hasta la plaza y después en la plaza se sueltan las vaquillas de prueba. La diferencia es que es, dura más tiempo y los astados están subiendo y bajando por la calle pues eh, durante las dos horas que duran el encierro. ¿Qué esperáis de estas fiestas con respecto a las que ya vivimos el año pasado? Yo espero que lo primero que nos haga buen tiempo, que no haya ningún que no podamos lamentar ningún incidente ni ningún imprevisto. Y después lo que espero es que nuestras fiestas, las fiestas en honor a Santo Toribio de Mallorca, pues sigan siendo un referente en las fiestas de la provincia y que cada vez haya más gente que se anime a, a visitarnos y a disfrutar de ellas con nosotros. Pues desde aquí vamos a animar, yo quiero que usted como alcalde anime a todos a que se acerquen a esta semana de fiestas. Pues nada, animamos a todos los vallesoletanos a que del 23 al 30 de septiembre... Eh, se acerquen a Mayorga a disfrutar de nuestras fiestas patronales en honor a Santo Toribio. Allí serán recibidos, como siempre hacemos, con los brazos abiertos y espero que puedan disfrutar con nosotros de estos días de fiesta. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, señor alcalde. Nada, gracias a vosotros. Y lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta con Juncker, es la hora del truco, pero antes yo quiero preguntarte. ¿Cuánto practicáis los magos hasta que por fin podéis llegar a un escenario a mostrar a la gente vuestra magia? ¿Depende del truco o son horas y horas incluso? Cuando ya lo presentáis tenéis que seguir ensayando. Bueno, la verdad es que, que somos muy pesados, ensayamos muchísimo, es prácticamente todo el día, porque es como una vocación, es, es un amor que tienes a, a la magia y la pasión hace que ensayes a diario. Piensas nuevas técnicas, intentas probar los juegos con tus vecinos, familiares, amigos. Cuando estás en público lo pruebas, lo vas mejorando, lo grabas en vídeo. O sea que tenemos una obsesión por este arte que hace que estés siempre conectado. ¿De o sea dónde sacas tus ideas para seguir sorprendiendo al público? ¿En magia está todo inventado o queda mucho por descubrir aún? No, la parte creativa siempre está, ¿no? Si tú tienes tu propia táctica de cómo sacar ideas nuevas, de cualquier sitio puede surgir una idea nueva. Y, y teniendo taller como tenemos, para mí es bastante fácil porque realmente trabajamos en equipo y eso genera muchas ideas. Yunque es el momento, quiero que me muestres tu magia. Bueno, pues voy a mostrarte mi magia. A ver. Mira, cartas, cartas todas distintas, diferentes. Eh, me gustaría que mmm, tienes una carta preferida, puedes nombrarla la que tú quieras. Yo tengo el 2 de diamantes. De me diamantes. ha hecho muchas gracias porque nos ha, nos ha preguntado que cuál era nuestra carta favorita. Sí. Él tiene una carta favorita. Dinos yo cuál es la tuya. Yo tengo 3 de corazones, pero puede ser cualquier carta, la que tú quieras. ¿Tú quieres el 2 de diamantes? Yo quiero el 2 de diamantes. Mira, de cartas distintas me gustaría que tocaras una carta. Toca una carta, coge una, cógela. Este. ¿Cuál? ¿Esa de aquí? ¿No quieres la al lado? ¿Una más, una menos? Venga, va, sí, esta de aquí. ¿Esa de ahí? Perfecto. ¿Esa de ahí? Cógela, cógela, sin miedo. Fíjate que es una carta que quiero que muestres al, al, a cámara. ¿La puedo ver, sí, ¿Sí, ¿La sí. Puedo ver yo? Mírala. ¿Sí? Tenemos ahí la carta. Esa es la carta eh, eh, favorita del público, o sea. ¿eh? Venga, carta, público, esta es, la vuestra. esta es la vuestra. Vale, perfecto. La metemos en cualquier sitio de la baraja y una vez metida en el centro yo voy a mezclar para que esa carta quede perdida en cualquier posición. Mezclaremos un poquito más y tú vas a ser de portavoz del público, Sandra. Perfecto. Y la carta estará más o menos perdida por el medio, más o menos, pero no sabemos exactamente dónde. ¿Dónde te gustaría que estuviera? Dime un sitio imposible. Dime un lugar. ¿Abajo, arriba, donde tú digas? Abajo hacia la mitad Mira, final. Si quieres tú pararme, yo voy pasando cartas y cuando quieres tú me paras. Ya. ¿Ahí, justo ahí? Sí. ¿No quieres una más, dos más, tres más? No, ¿ahí? esa. ¿ahí? Esta Esta del 9, ¿no? Vamos a ver. ¿Te acuerdas de la carta elegida a la del público? Me acuerdo. ¿Qué carta era? ¿Lo puedo decir? ¿Sí, Nuestra, el ocho de corazones. El ocho de corazones. Tú misma. coges esa carta. ¿Es el ocho de corazones? Público. Milagro, milagro. milagro, milagro. Es, magia. <laughs> es magia. Es magia, es magia. Es magia. Bueno. Y un, qué? un truco más ya que estoy en aprovecho. Aprovecha te aprovecho. puedes aprovecharte de mí tranquila. Venga va. <laughs> mira Sandra de todas estas elige elige una carta venga una carta la que tú quieras una la que tú quieras una La puedes así si quieres mirar o te, quedo con esta. te quedas con esa perfecto mira acuérdate de ella también la mostramos a la cámara para que la vean un poquito no hace falta firmarla pero sabemos que es una carta única que no está repetida dime alto cuando quieras y yo pararé ya. perfecto la ponemos por ahí perdida. Ahora fíjate que lo que voy a hacer es una cosa que no se debe, que es morder las cartas. es morder las cartas? Morder es esto, fíjate. Ah, morder literal. ¿Mm? Mm. Hay una carta doblada, doblada, doblada y es un 4 de diamantes. ¿Era tu carta? Era nuestra carta, volvió ¿verdad? Volvió a salir, volvió a salir. Bueno, bueno que Junque, sea. muchísimas gracias. Bienvenido a Valladolid, esperemos que vuelvas muchas más veces y toda la suerte del mundo para que mañana el público esté de tu parte. Si el público es como tú y Sandra, será fantástico, lo vamos a pasar muy bien, seguro que sí. Un mensaje para que se animen ya finalmente a venir este fin de semana a compartir la magia. Pues no podéis desaprovechar esta oportunidad única, no por verme a mí que soy muy bueno, ¿verdad? No, sino por ver el resto de compañeros, que son cuatro premios mundiales, otro mago español, yo también estaré, o sea, somos cinco, seis magos encima de un escenario, una oportunidad única para ver una magia espectacular, aquí todos juntitos en este maravilloso teatro, un marco incomparable, en una ciudad magnífica, así que por favor no dejéis de aprovechar esta oportunidad que tenéis, además, un precio ridículo, muy, muy, muy baratito, creo que casi ni quedan entradas, así que animaros y acercaros a disfrutar y a gozar de la magia. Ya vemos las tablas que tiene Junke en televisión. Y repetimos, quedan aún entradas, están desde los 5 euros hasta los 20 en este Teatro Calderón. Cinco sesiones durante todo el fin de semana y disfrutar de la magia. Hoy ya nos despedimos desde aquí y os esperamos el día siguiente aquí en La 8 Valladolid. Cierra los ojos, imagina que pudieras volar, controlar los elementos, viajar sin moverte del sitio, volverte a sitio. Llegan a Valladolid los magos más premiados del mundo en una cita histórica. Oráculo de Oro, premios mundiales de la magia. Gran gala Oráculo de Oro, segunda edición, en el Teatro Calderón de Valladolid, los días 24 y 25 de septiembre. Compra ya tu entrada desde 10 euros en tcalderón.com.